Ahorita voy para allá. Bueno, pues vamos a grabarles un poquito aquí de la... Aquí tengo que traerme, me traje mis botas porque pues hay bastante lodo. Bastante lodo. Sí. Miren nomás. Este fue el arroyo, el río que se desbordó el día de hoy. Como a las 6, 6 y media de la mañana. Pues dicen arroyo, muchos le dicen río. Bueno, pues mejor río o rollo, como ellos se hallen, ¿verdad? Porque la otra vez dije en arroyo y dicen, me dijeron, no es arroyo, es un río. Entonces, pues, río o arroyo. Sigue bajando palizada. Mira cómo se inundaron estas familias. Qué triste, la verdad. Y pues a eso vinimos, a echarles la mano en lo que podamos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por echarles la mano. Nosotros venimos desde Ciudad Altamirano, página Chiro A informando. Mira nomás, hasta el puente se andaba llevando de tantísima agua que bajó. Vamos a ver a las familias acá por este lado. Sí, es por donde me voy a pasar por aquí. Aquí. Sí. Ahí viene Nancy. Vente, Nancy. Sí, bastante lodo. Aquí. Para allá. Vete por allá, por arriba. Está bien, bien a gusto. Está bien por allá. ¿Por aquel lado está bien? Sí, está bien parejito, bueno, como vea. Vente por aquí, yo te ayudo. Si gusta. Es que hay mucho lodo aquí. Bastante. ¿Aquí había casa o qué? Es casa. Pero aquí no había, es el patio, el corral o... No, era de chico. Oh. De animalitos, pero... Mira, mira cómo le dañó todo. Sí. Ahí está, dice, a ver dónde llegó al agua. Se echaron a perder las estufas, refrigeradores. Ah, la fregada. Lavadoras. ¿Hasta dónde le llegó el agua? Dice, hasta... A mí me llegó. No tenemos luz porque no. A él me llegó. Sí, ¿eh? Pasó. El po. La tortillería de Tinoco. Se metió el agua. ¿O sí? El pozo lo tapó. De basura. No, aquí no hubiera tapado. ¿Y si prende la bombita? Sí, la quitamos. Siempre la quitamos. Se tapó, pero de por sí que tiene mucha agua, ¿eh? Sí, pero estaba así. Así, de basura. Pero ya limpiaste. Sí, ya. Ya limpiaste, voy a lavarme los zapatos mejor. Sí, ahorita. Para las botas, para grabarte ya. Lávame. Oh, pero no tiene agua tampoco. No tiene agua. Aquella sí tiene cubetas. Hay una cubeta amarilla y le llegó el agua. No, nomás la parte de abajo es la buena. Desde Altamirano se vinieron. Sí, pues me enteré y me... Habían venido temprano, pues. Pues es que apenas me enteré y pues... ¿Ahorita? Sí, me enteré. Luego andaba allá por Huetamo, fui mandado a Huetamo y me vine. Hasta aquí llegó aquí. Gracias. Pero nadie de ustedes siquiera salió. Mire, también allá se le inundó. ¿A dónde vive usted? Aquí, donde está la pista de Leiva. Aquí en la esquina. Sí, ahí. Aquí en la esquina. Se metió.
Que se puso bien feo, dicen sí, aquí. Se metió y... sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ninfa. Doña Ninfa. Sí. Ahorita vemos qué podemos hacer por usted, doña Ninfa, también. Sí. No tengo luz, pero... todos los... sí, todo se mojó, todo. Ya lavaste todo el piso. ¿Que te llenó de lodo aquí? Sí, sí, no. Nos da más trabajo. Y acá en el otro cuarto también, en este sí se afectó las cosas, en otro cuarto más todavía. Y subió hasta acá. Sí, hasta aquí. ¿Se ve pues el nivel? Sí, ahí se ve. El nivel del agua. No, este era, nos llegaba hasta acá. Pues sí, muchachos, necesitan bastante ayuda aquí las familias de Arcelia. De la colonia, colonia El Progreso. Progreso, aquí en Arcelia. Para que, pues, les echen la mano con lo que podamos, hombre. Mira, aquí se le mojó. Híjole. ¿Le llegó a la cama? Sí. Mira, no. Su ropita, si quiere que no le llegó arriba, ¿eh? No. Qué triste, oiga. Todos los días. ¿Nunca había sucedido esto? ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, hace muchos años, pero no estaban estos cuartos. Y ahorita últimamente ha estado creciendo mucho, el miércoles, ayer incluso, nada más que no ha llegado hasta acá, nada más llegaba ahí bajito. Ajá. Tiene días creciendo, ya crece muchas veces, o sea, casi ni hemos dormido por estar nada más al pendiente y que ya crece y apúrale a meter las cosas, a rescatar lo que podemos, pues. Así hemos estado ya varias veces. Y ahorita no saben. De esta temporada. Y ahorita no sabes, ¿verdad? Porque todavía sigue lloviendo. Sí, no sabemos si esto va a seguir. Pues. Que por toda la orilla, dicen que se les... sí. toda la orilla del río. ¿Por este lado fue el más afectado o por aquel lado también? No, por todo. Por este lado, hasta el zócalo, dicen. Me la de trompa, trompa, ¿dejámoslo? No. Sí. Por donde carne, por todo esto está. Ahora para allá arriba también. Aquí arriba, por el lado de la calle ya casi le entraba aquí. No, hasta ahí llegó el agua del ayuntamiento, verlos, nada, ni ningún. Los soldados, ¿no? A veces no, ayudan tampoco a sacarlo. Las personas que vinieron a ayudarnos, puras de aquí de la misma color. Amistades. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Limpiando todos los muebles, ¿eh? El refri está ya bien descompuesto, ¿va? Ah, no, el refri, la... ¿Se le descompuso el refri? Sí, sí, se entró agua. Porque se metió aquí en la cocina. La lavadora. La lavadora. La sacamos, pero pues ya no. Ya no, sí, ya no. No se alcanzaron a poder. Sí. ¿Ropa ocupan? Ropa ocupan, traemos poquita, le vamos a dar ahorita poca comida que traemos y traemos para que limpien el piso, cloro, ah, fabuloso, sí. Porque todo fue rápido, nos vinimos así rapidito, sí, a ver cómo está todo y los daños para traerles ayuda mañana, traerles una poquita ayuda. Ahorita traemos ahí poquita, como que le vamos a dar lo que traemos, sí. Y vamos a hacer todo lo posible, venir mañana temprano para traerles más ayuda. Gracias. Ajá. Ahorita grabar y ver cómo está todo para que vea la gente también todos los daños que hizo. Compartir unos videos para que vea cómo subía el agua allá en el puerto. ¿Los trae ahí? Sí, aquí los tenemos. Mándatelos por... mándatelos por WhatsApp, ¿no? Sí. Todo el pozo. Mira, hay más familias allá de aquel lado, ¿no? Sí, al lado. Todo, por toda la orilla. Vamos a... ¿cómo le hacemos? ¿Vamos para allá primero? Sí, y ahorita ¿sí? regresamos. Ahorita regresamos con ustedes, vamos allá primero. ¿Por dónde me voy? Porque si quieres salirse mejor hacia acá y le da más por allá por la orilla. Ok, sí. Ahorita regresamos con ustedes, vamos a ver allá. Sí. Ahorita regreso, voy acá. Ahorita regreso.
¿Dónde está su casa? Ahorita regreso, voy a... Buenas tardes. ¿A dónde se, a ustedes también se les metió el agua? ¿A su casita? Todos los cuartos. Híjole. Colchones, roperos, ropa. ¿Casa de qué familia es? Reyes Gómez y Gómez López. Nos comentan que esto no, nunca le había sucedido a ustedes. No, pues a, nunca fue, nunca lo había crecido así como ahora creció. Ajá. Híjole, la señal no me llega. No llega muy de lleno la señal aquí, ¿verdad? Es como está... Baja. Baja, pues. Ahorita vamos a ver si se enlaza. Mira hasta dónde subió, casi 1.20 m. Híjole. Todas las cuestiones, pues, como le digo. Como 1.20 m, le... Sí. Qué raro que allá sí agarró y aquí no. La señal. No. Sería la luz, ¿o qué? Muéstrenos, oiga. En casa de familia. Buenas tardes. Lamento todo lo, por lo que están pasando, la verdad. Muchas gracias, la verdad. Nunca nos había pasado esto. Mira los colchones. Sí. Aquí hasta allá llegó. Sí, pues ahí se mira. Ahí se mira todo. Adentro los redes flotaron todo, hasta adentro también todo. Nada más que nosotros ya sacamos toda la tierra. Pero ustedes están bien, ¿verdad? Sí, gracias, estamos bien, gracias. Gracias que no se, no les pasó nada. No, gracias a Dios que no. Miren nomás sí, cómo se. Todo, leo que nunca. ¿Para allá no les llegó hasta allá también? Todo eso se llenó. Todo era los roperos. Todo lo espera. Ya sacamos todo para allá, pero. Todos los sillones, esto hasta sí, perderlo. Todo, se echó a perder. La ropa, todo, mira, todo está echado. Lodo. ¿Akira? Sí, todo hasta acá se metió. Nos llegaba la cintura. Aquí. Hola. Y allá más hasta acá arriba. Que se llegaba. Todo. Sí, nunca me había pasado así. La mera verdad. ¿Ha venido alguna autoridad a echarles pues la mano? Nada más los del ayuntamiento vinieron que nada más a tomar censo. Sí. Pero nada, no les trajeron ayuda, algo. Pues nada más aguas. ¿No más puras aguas? Sí. Comedera, nada. No, nada más los vecinos nos dieron. Y conocidos, pues. No, sí, pues mi mamá también, como le hacen hemodiálisis, ajá, su colchón se le mojó, todo también. Ahora sí que no tenemos en dónde dormir hoy por hoy. Sí, la sí, mera verdad. Qué triste la neta. Sí, la verdad, sí. Y se siente feo porque uno aquí, con ya, trabajos. Con tanto esfuerzo y hace tanto de sus cosas. Con tanto esfuerzo hacemos las cosas y dice, mira, compramos pues. Para que en un ratito se eche a perder todo. Aquí en este tramo, la capa me da aquí. Porque hasta la cintura. Llegó hasta allá, donde está la punta tabique de aquella barda. Nos faltó un tabique para que subiera para arriba. No, pues qué triste la verdad. Voy a checar si me puedo enlazar en el en vivo. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en vivo nuevamente desde Arcelia. Se nos acaba de ir la señal un poquito, se nos dio un apagón y estamos de regreso. Estamos con la familia Gómez López.
Gómez López, pues están bien tristes, están agüitados por lo que les pasó hoy por la madrugada. Pues gracias a Dios, ninguno de ellos, pues tuvo, no hubo pérdidas humanas, pues. Sí, pero sí, están tristes porque, pues perdieron casi todas sus pertenencias, se inundaron, me estaba comentando, ¿cómo se llama usted? Araceli, que pues el agua te daba hasta la cintura. Hasta la cintura sacando las cosas. Sí. ¿Son hermanas ustedes las dos? Sí. ¿Viven aquí con su mamá y su papá? Sí, aquí vivimos todos. Lamento por lo que están pasando. Ahorita les traigo poquita ayuda porque todo fue rápido. Nosotros nos tuvimos que venir rápido. Andaba yo por Huetamo cuando me enteré. Y alcanzamos a comprar algunas cositas para traerles. Y mañana vamos a hacer todo lo posible por traerles más. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Por traerles más. Todo lo posible. No me quiero hacer parecer como político, ¿verdad? Que prometo, ¿verdad? Y esto lo hacemos de todo corazón. Nosotros, nuestra página se llama Chiro A Informando. Gracias a mis seguidores que me han apoyado, algunos de nuestros seguidores. Es por eso que tengo algún fondo ahí en el banco, algún dinerito para yo poder comprar cosas, para ayudar a la gente que más lo necesita. Ese dinero me lo hacen llegar directamente a mí, para yo apoyar a donde más se necesita. Sí, muchas gracias. Y gracias a Dios, a ellos que nos han apoyado, y pues mientras nos sigan apoyando, y si no nos siguen apoyando, pues nosotros vamos a hacer lo que podamos también de nuestra parte, ¿verdad? Pero sabemos que hay mucha gente de buen corazón que nos ha estado apoyando y pues hemos ayudado a bastantes familias. Sí, muchas gracias. Anduvimos por Tejupilco hace una semana o dos, sí, ayudando a familias allá. Anduvimos en Amuco de la Reforma. Como les digo, esto no viene del gobierno, de nada, es de familias que pues son de bajos recursos, pero tienen un gran corazón y han apoyado a la causa. Entonces, mi mamá se quedó sin cama, se le mojó su colchón, también a ella, todo se le mojó, toda su ropa, todo quedamos mero, sin nada, de verdad. No, pues que me da tristeza, ¿verdad?, escuchar esto. Siento mucho por lo que están pasando y es por eso que estoy aquí con ustedes, a eso vine. Nancy, les podemos ayudar con algo de efectivo también, ¿no? No traigo mucho efectivo, pero para que vayan a cenar, arrétemelo. Les vamos a regalar nosotros 500 pesos aquí a la familia para que se vayan a cenar por ahí, que se compren algo para la cena. Y ahorita tengo unas cositas ahí que les voy a regalar, para que limpien, fabuloso, cloro, y traigo. Pues no, ya la despensa la repartí unas cuantas, que no traigo muchas bolsas. Pero sí, si necesitan ropa, traemos ropa. Traigo ropa para que niños. La ropa está limpia y para que se cambien y la usan dos o tres días y ya. Nos quedamos sin ropa. Ajá. Toda la ropa se mojó, pues, y ya ve que es puro lodo. Sí. No, pues la neta lo siento mucho, don. Sí, lo siento mucho, ahorita no sé por dónde se van, nos podemos salir, pues por allá la salida. Para que sus hijas les voy a dar unas cositas para que. Tienen niños chiquitos, traigo pañales. Ella usa leche de mamila. Sí. Ahí traigo también un botecito de leche para darle. Pañales, toallitas húmedas. Entonces, mañana a ver qué les traigo. Mañana lo busco. Sí, ahorita pues ya es noche y para andar. ¿No tienen algún familiar como más, por sus, es su papá? Sí. Sus papás, pues mejor, yo creo que pues va a seguir aumentando el río y la mera verde de la mañana ya. Para que los movieran, porque sí es peligroso que estén aquí. Pues cuídense. Dicen que va a llover otra vez, vieron al celular. Sí, pues cuídense mucho, lo importante, bueno, duele mucho porque con tanto esfuerzo se hace una de sus cositas. Pero lo importante que, gracias a Dios, ustedes están bien. Gracias a Dios, están bien. Sí, sí. Y eso es lo más importante. Y ahora sí que el material poco a poco, con gran esfuerzo, lo pueden ir recuperando. Lo le estaba comentando yo a Nancy, pues es mi esposa Nancy, y a ver si mañana vamos. Queríamos ir ahorita, pero ya es bien tarde, no alcanzamos. Ir a comprar los colchonetas.
para traerles aquí. Se les mojaron sus colchones, ¿verdad? Hubo un chavalo que mira nuestros videos, le gustan mucho nuestros videos. Nuestro trabajo es grabar eventos. Nosotros grabamos eventos, somos como tipo fotógrafos, grabamos reportajes, ese es nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Pero a mí me nació de mi corazón ayudar a la gente más necesitada. A través de nuestra página hemos ayudado a muchísima gente. Con lo poco que gano, pues doy lo que Dios me ha dado, he aportado, he ayudado a muchas personas. Y hay personas que ven nuestros videos y ellos me mandan para darle a la gente que necesita, así como en este caso ustedes. El otro día un chavo me mandó $2,000 de Estados Unidos, pues para que comprara lo necesario para la gente que necesita. Y pues ahorita vamos a poner algo de ahí, de lo que él mandó. Ya estamos poniendo dinero de lo que... Y ahí esos $500, gracias a esa persona que mandó esos $2,000, ahí ya están esos 500 pesitos. Ahorita le vamos a dar unas cositas también. Y mañana le vamos a echar ganas de venir temprano a traerles algo. Muy bien. Aquí cuente conmigo primeramente Dios, y yo los busco mañana temprano a ver qué les traigo. Sí, muchas gracias. Ajá. Aunque sea algo poco, pero pues de todo corazón, no es nada comparado con lo que perdieron, pero pues algo. No, en este cuarto los refres, todo, mira, toda la casa se inundó de agua, todo adentro. Y pues esperemos a través de nuestros videos pueda haber alguna una persona que tenga dinero y que tenga ese gran corazón y pueda ayudar a esta gente que de ahorita lo necesita. Y a veces hay gente que no tiene mucho dinero, pero tiene gran voluntad. O alguna persona que desee traerles un taquito a esta gente que, pues, ahorita yo creo que no tienen ni en dónde cocinar. A ver si me pongo de acuerdo con el chavo de los pollos. Mañana, ahí si está mirando el video, contáctame por favor a mi número. El de los pollos, que tiene aquí en Arcelia. Creo que el hermano de Nancy trabaja ahí con ese chavo de los pollos, que asan pollos, porque le voy a comprar varios pollos para traer aquí a la colonia temprano, para ver si me los tiene temprano listos. No sé cuántos pollos, podemos hacer un trato para ver si me da buen precio, para traerles pollos a la gente que coma algo mañana temprano. Si se pone en contacto por favor conmigo el chavo, o alguien que venda pollos asados, rostizados, no sé, para por favor, le voy a comprar varios pollos para traerle aquí a la colonia. ¿Sí? Entonces, a ver si se pone en contacto conmigo, por favor, a mi número. Mi número es 435-106-2090. 435-106-2090. O alguna persona que venda, que me dé buen precio en colchonetas, también contáctame. Cobijas. Buen precio, cobijas no lujosas, pero cobijas que les pueden servir ahorita a los señores, a los niños. Sí. Toallas, pónganse en contacto conmigo, por favor, que me puedan dar un buen precio para yo poder comprar, pues con buen precio puedo comprar más cosas. Sí. Así es, entonces, ¿van? ¿Alguien va conmigo para...? Sí, las muchachas. Ajá. ¿Algo que quiera comentar, oiga? ¿Algo que les quiera decir ahí a las cámaras, usted? Gracias Manuel, gracias por poner el número. Gracias. Muchas gracias. Queremos pues que nos ayuden con los colchones, pues, porque así es. Porque no tenemos pues también. Ándele colchones, alguien que pues tenga buen corazón, contáctenos y podemos comprar, hacer equipo. Juntos podemos hacer la diferencia por nuestros paisanos de acá de Guerrero. Ahorita nos tocó a los paisanos de acá de Arcelia. Juntos podemos hacer la diferencia. Coopérense allá en Estados Unidos o en alguna otra parte de la República que nos estén mirando. Pónganse de acuerdo con sus compañeros de trabajo. 20 pesos, 10 pesos, 100 pesos, no sé, lo que puedas. O allá en Estados Unidos igualmente, y ya nos pueden hacer llegar ese dinero para nosotros comprar pues más cosas para traerle a la gente aquí de esta colonia de Arcelia. La colonia se llama... El Progreso. Se desbordó el río. ¿Cómo se llama el río? ¿El arroyo? Es el río de la Progreso, le dije. El río de la calle, la colonia Progreso. ¿Este río desde dónde baja, don? ¿Usted qué es? Te viene lejísimo. ¿De la sierra? Sí, por acá de... cerca de Campo Morado. Ok. Ay. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, entonces bueno, vamos allá donde está la camioneta. Los colchones, gracias. Colchones, con permiso. Y cobijas, comedera también.
Ándele, venga, pues. Gracias, Aldo, por ponernos el comentario. Vamos a checar ahorita con Chiro porque no tiene caso. Nada más irlos a... Ya lo pusieron. No tiene caso irlos a visitar y pues no llevarles nada. A ver, deja las cámaras. ¿O tú puedes? ¿No te vas? Sí. Ok. Ahorita espérame un poquito para ir por delante yo. Ya lo... Con ellas, que los vayas juntando. Lo poco que traemos ya de despensa, pues ahorita se lo vamos a... Ya lo dimos allá. Aquí a las muchachas. Allá la repartimos comedera, traíamos unas cuantas bolsas. Y pues vamos a... Mañana vamos a traer más. Ay, Dios. No vienen. Ay, sí. De verdad que sí, yo... No dormiría si tuviera un arroyo aquí a un ladito. Ya creo que me ando traumando viendo tantas inundaciones. Pobres personas, imagínense perder todo. Dice Juan, ¿por qué no le exigen también al presidente? Híjoles, amigo, yo creo que sí. Pues el presidente, no te pongas en la orilla. Yo creo que ya está enterado de lo que pasó. Considero yo que si quisiera ayudar ya lo habría hecho. O posiblemente ya está pues en eso, pensando traerles algún apoyo a, pues, ¿qué será? ¿Alguna colchoneta de emergencia ahorita? ¿Algún colchoncito? Alguna despensita para que las personas pues vayan comiendo, porque sí, pues cuando entra el agua moja todo, ropa, despensa y todo, y pues quieras o no, pues es pérdida. Dice Gloria, ¿dónde y a quién debo mandarle la ayuda? A quien gustes, hermosa, si deseas enviarla directamente a estas familias, puedes hacerlo. Si deseas algún intermediario como nosotros, también puedes hacerlo, como usted guste. El motivo de nosotros de grabarles es precisamente para eso, para que se enteren pues que familias necesitan ayuda y puedan apoyarlos. La manera en cómo se los hagan llegar, eso es lo de menos. Si quiere hacerlo usted directamente, a través de algún familiar, algún intermediario, adelante. Gracias, Gloria. Sí, nuestro número por ahí alguien ya lo puso. El niño sin zapatos. Sí, lo que pasa es que como pues se aterra mucho, nosotros no nos aterramos porque nos trajimos botas. Precisamente para eso, para no aterrarnos. Pero pues ellos prefieren caminar sin nada en los pies para no aterrarse. Contáctenos ahí, nuestro número, Gloria, el 435-106-2090. Esa ropa que traemos ahí nos la dio una familia de Purechucho, Michoacán. Ellos pues ven nuestros videos y ven que andamos apoyando. Esta familia necesita de todo. Desde juguetes para los niños, que pues ellos no saben nada. Ellos pues ahora sí que les da tristeza perder todos sus juguetitos, su ropa, todos sus zapatitos. Y pues, déjalas ahí, que escojan ellas. Y pues las familias nos dan desde ropa, zapatos, juguetes. Y pues ya, con lo poco que nosotros tenemos y con lo que algunas personas nos mandan, que surtemos algún poco de despensa para traerles a las familias. Ahorita nos trajimos lo que teníamos en casa, nada más. No eran muchas despensas, eran pocas. Estamos pensando el día de mañana, la verdad sí. Yo creo que llegamos un poco tarde. Hubiéramos pasado por unos pollos, aunque sea para que comieran esas familias. ¿Se le va a salir? Ya se le andan saliendo las...
Mira, dale unos pañales a la muchacha, tiene una bebé. Ven con nosotros a dar fuerzas caricias y gritos. En el otate manso de Arcelia está una señora que perdió cosas y se le metió el agua a su casa. Ahorita vamos a preguntar qué colonias son esas, porque la verdad que no conocemos por colonias. Gracias, gracias por comentarnos. ¿Es puro de niña? Es puro de niña. Ah, saca otra bolsa, ¿no? Sí, hay varias. ¿Que se meta la señora de acá? Sí. Dale un peluchito al guachito. Juguetitos. Ajá, diles que vengan a ver. Mande. Vamos a ver una señora por acá que nos estaba diciendo que también se inundó. Esto puede pasar porque hay mucho tráfico aquí. Ah, yo creo que se van al grito, al zócalo, yo creo. Está pasando bastante gente. Pues mira, aquí esta señora tiene todas sus cosas aquí en la calle y se le dañaron todos sus muebles. Sus colchones, miren. Qué lamentable. Yo creo que es acá. Vamos a ver. Me voy a tocar aquí. Ok, y no sale. Ah, ya salió, es más arriba. Creo que no.
Vamos a ir acá con la familia. Hola. No sé si van al Zócalo o vienen del Zócalo. O a donde hacen lo del grito, pues. ¿No puedo cruzar? Ya va. Listo. Saluditos, Navarrete Arana, saludos, bendiciones. Se hubieran parado para que saliera en el video. O pásenle de nuevo, pásenle. Las personas que tuvieron afectaciones por el agua, el arroyo, si gustan algo de ropa, pueden venir. Pueden arrimarse aquí, por favor, agarrar lo que gusten. Viene desde ropa nueva, ropa de uso, pero en perfectas condiciones, para adultos y para niños, niñas. Para niñas viene bastante ropa nueva, juguetes, con confianza, vengan, para eso traemos la ropa, para dejársela. Si tienen niños pequeños que requieran pañalitos, toallitas, con confianza. Ya ven, pues ya se nos hizo noche, no podemos andar colonia por colonia. Pues aquí andamos ahorita en la colonia Progreso, en Arcelia Guerrero. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Estas personas pues fueron afectadas por el arroyo de aquí de cruza, pues, en esa colonia, en Arcelia Guerrero, amigos. Nosotros pues vinimos a dejarles un poquito de ayuda con lo que Dios nos bendice y con lo que las algunas personas aportan, ya sea desde ropa, juguetes, zapatos. Compramos algún poco de comida y pues ahí les traemos. ¿Quieren acá y más? ¿Bajamos acá también, además? Sí, los que tengan más, por favor. Saludos, Arlindo, saludos. Saluditos, Dalia, gracias, gracias, hermosa. Igualmente, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. A todos los paisanos de acá de Arcelia, que Dios los bendiga. Y pues lastimosamente esta vez pues salieron varias familias afectadas por el desborde del arroyo. Nos comentan las familias que el día de hoy, entre 6 y media de la mañana, fue que
les entró el agua fuertemente a sus domicilios. Gracias, Merce, gracias, igualmente bendiciones. Mari, saludos hasta Oklahoma. Que hace falta ropa interior. Oh, sí, cierto. Nunca hemos considerado eso. Ropa interior. Sí, 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 es muy importante. Anda bien cansada. Todo el día limpiando. Yo mañana les voy a traer, les voy a traer desde las 4 de la mañana. Les voy a traer pollos, a ver qué les traigo a la mañana. Miren. ¿Eso me lo mandó también, no? Sí, eso era mañanita. ¿A dónde es eso? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí en el puente. Mira, cuéntame. Ahí me lo está mandando. Eso me lo mandó YouTube también. A ver, ¿me deja mirarlo otra vez? Sí. A ver cómo estaba. ¿Cómo? Hoy en la mañana, mira. Sí, bien inundado. Nos apoyan bastante. Ya está. Ustedes y nosotros no somos nada. Lo que Dios nos bendice es lo que nosotros. Gracias. Ahora sí que también aportamos para estas familias. Nuestros videos llegan entre más, más lejos. Ajá, ahí. Aquí la casa. Ajá, sí, sí, sí. Ya, ya le grabé. Ahí está. ¿Qué no es? Gracias por siempre apoyarnos, compartir nuestros videos, dejarnos ahí su comentario, su reacción. Todo cuenta. A ver. Mira. El puente, ¿cómo se ve? A ver, espera. Otra vez. Mira el puente. Le cruzó el agua por arriba. Casi no se aprecia mucho. Pero lo voy a subir para que lo vean. Ajá. Ahí se los vamos a compartir en la página, amigos, los videos que grabaron las familias desde temprano. Gracias, Marte. Dice, mande. Eso es lo que realmente se debe publicar en apoyo a la gente que lo necesita. Gracias, gracias. Y son tres casas. Les voy a dar 200 a cada uno para que se vayan a cenar algo. Gracias. Y la otra familia, ¿quién es la otra? Ajá, 200 este ya. 200 casas ahora para que vayan a cenar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Empezamos a quitar. Lleva días ya. Cinco veces ya que se mete el agua. Dije que la tuba, si estuviera buena. Sí. Pero qué ganas van a tener de cocinarte con todo no, sucio y cansado. No hemos dormido nada de días. El miércoles creció, ayer en la mañana creció. A las 7 de la mañana empezó a crecer. No subió al mismo nivel, pero se mete. Sí. Hasta donde está el pozo, llega bajito. Y hoy claramente. Pues, quisiera que le dieran las gracias a la gente que me ha ayudado a mí para darles a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a toda la gente que ayuda y que apoya a Chiro. Dios les debe dar más. Y pues ojalá y nos sigan dando más trabajo también para yo seguir trabajando y poder ayudar a la gente que más lo necesita. Entonces, yo lo único que les pido a mis seguidores, que me den trabajo. Que me den trabajo para yo seguir llevando el sustento a mi familia y seguir ayudando a la gente que más lo necesita. Gracias. Realmente yo para llenarme no ocupo mucho, ¿verdad? Aunque estoy gordito, pero no ocupo mucho. Entonces lo que Dios me da, el trabajo que ustedes me dan a mí, pues de ahí voy a ayudar a mi gente también. Gracias, gracias. 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 Y gracias a toda la gente que apoya a Chiro. A usted y a todos. Gracias, Nancy. No, ¿de qué? Aunque sea poco, pero de todo corazón. Ahí saco también yo para ayudar a la gente. Porque nadie había venido, ¿eh? Nadie. Y los de
al ayuntamiento de aquí. Dijeron que ya habían, que ya vinieron ni siquiera. A ver, no sabes nada. Es que andan ocupados con lo del grito ahorita. Dejen ese grito, yo sé que es el día de la independencia, pero pues traigan mejor la ayuda aquí, el dinero que se van a gastar en el grito. Sí, mejor aquí traigan ese billete aquí. Hubiera suspendido todo eso, todo el zócalo sin grito. Pues sí, yo no estoy en contra, entonces, bueno, y bueno, si van a hacer el grito y va a consumir gente ahora, pues todas las cervezas que vendan, traigan la ayuda aquí, muchachos, hay que también ser conscientes. Por favor, eso es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Si hay ganancia, pues compren algo para la gente aquí que necesita, hombre, que ahorita de aquí, paisanos de aquí de Arcelia. O que les mande unas cazuelas de comida. Pues sí, algo, ¿verdad? De lo que se vendió de cerveza o algo. Pues, tráiganles así comedera a la gente, hombre, algo. Hoy por ellos, mañana también por nosotros, ¿verdad? Así es. Sin pegar el ojo desde la una. Así es. Entonces, gracias a Dios. Hay mucha necesidad, la verdad. Como quisiera, pues, la verdad tengo una gran voluntad, pero pues no tengo mucho dinero, ¿verdad? Quisiera ayudarlos a todos. Pues con los que alcance a ayudar. Sí, muchas gracias. Con los pocos se le agradece. Sí. Para nosotros es mucho. Así gracias es. Sí. Yo soy de San Lucas, Michoacán, y ella pues es del municipio de Coyuca. Pero ahí estamos, Yo pensé que era de Huetamo. No, cerquita de Huetamo, de allá estaba en el rancho. Ah, bueno. Y allá estábamos en el rancho y ella miró una publicación. Y dijo, no, pues vámonos. Vámonos a ver qué le llevamos. Y mañana me vengo, mañana temprano. Gracias. Mañana temprano. ¿Algo más que ropa? Gracias, es todo. Para otra gente le ha de servir. Ok, bueno, pues aquí ya. ¿Me ayudó a subir la rosita? Bueno, amigos, yo creo que voy a finalizar el video. Vamos a ver mañana. ¿Qué podemos hacer por estas familias? Gracias a todos por sus comentarios, gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos, por todo su apoyo también a ustedes, mil gracias por eso. Aquí andamos en Arcelia Guerrero, página Chiroa, informando desde la colonia Progreso. Gracias a todos los que me han apoyado y ahí estamos, mañana vamos a estar grabándoles más aquí por esta colonia. Gracias a toda la gente que apoya a Chiro, sigan apoyando. Hasta luego. Gracias.